Por dominicano a su plataforma Tribuna TV, como de costumbre, por RNN Canal 27. Nos acompañan nuestros queridos compañeros Ramón Arnaldo Pimentel, Giovanni Pérez Corsino, nuestra compañera, y un servidor Giovanni Morillo. ¿Cómo están, queridos compañeros? Buenas, buenas noches. Buenas noches, Ramón, Giovanni, buenas noches. Otra entrega más de su programa Tribuna TV, donde eh, estaremos llevando un contenido de mucha calidad. Me han reportado que hemos tenido una sintonía increíble. Este programa está cada sábado eh, convirtiéndose en un toque de queda, Giovanni. Gracias a ustedes que nos siguen cada semana. Buenas noches a todo el público. Buenas noches, Giovanni y Giovanni. Y como decía Giovanni Pérez Corsino, es bueno también que nos sigan también a través de la plataforma de YouTube, que subimos todos nuestros comentarios ahí que hacemos cada semana aquí en Tribuna TV. Así es, queridos compañeros, amables televidentes, queremos empezar con un tema importante. La pasada semana, con la selección en la consulta del aspirante por el PLD, Abel Martínez, ya el escenario político dominicano comienza a tomar, a tomar forma, forma. Ya está Leonel Fernández de un lado, ya de un lado está la repostulación del presidente de la República Dominicana. Nadie puede ocultar eso porque es la mejor carta que tiene el PRM. El PRM no puede fabricar un precandidato de un día para otro. Ya tiene a Luis Rodolfo Binader Corona. ¿Qué ha pasado con esta situación? Guerra de encuestas. Muchas encuestas, muchas encuestas a nivel digital. Una eh, dan como favorito a Abel Martín en un segundo lugar. Otra dan como favorito a Leonel Fernández en un segundo lugar. Una dicen que Luis tiene menos de 50%. Otra dicen que tiene más del 50. Señores, nosotros hemos invocado a los actores políticos que deben de irse a la historia. ¿Cuál es el voto fuerte? ¿Cuál es el voto fuerte de esa maquinaria PRD-PRM desde su historia? Ahí están los números. Juan Bosch, que fue el primer presidente del PRD, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco. José Francisco Peña Gómez, Jacobo Magluta, el caso de Hipólito Mejía, el caso de Miguel Vargas y ahora el último caso de Luis Rodolfo Abinader Corona. ¿Cuál ha sido por los dominicanos el porcentaje histórico de esta maquinaria electoral? De un 42 a un 48%. Cuando ese partido, esa marca se debilitó con la desgracia que colapsó la economía. La situación de las quiebras de los bancos, Hipólito saca un 35%, pero siempre ha oscilado, señores, esa oposición encabezada en muchos momentos por José Francisco Peña Gómez de un 42, un 48%. Por eso es que quien les habla Giovanni Morillo entiende que el gran reto que tiene Luis Rodolfo Abinader Corona y el PRM a partir del próximo año es que esa maquinaria electoral pueda pasar en una primera vuelta con más del 50%, aunque muchas encuestas de le den el 50%, pero yo entiendo que el gran reto es que se confirme las urnas ese 50%, porque si no es así, ahí está el porcentaje histórico y la alianza entre la fuerza del pueblo y el PLD, señores, debilitaría esta maquinaria que hoy está como detentor del poder y puede Ramón y Giovanni cambiar el escenario político de nuestro país dependiendo lo, los, los, las cosas que se hagan ya a partir del 2023. Señores, como Giovanni está hablando de historia, yo no me puedo quedar callada. Es verdad que el PRD en su momento histórico con el profesor Juan Bosch, con el profesor Juan Bosch tuvo una votación extraordinaria, un líder increíblemente valorado. Pero no es menos cierto también que al PRD, hoy llamado PRM, la historia le ha computado cuatro años en el poder. Cuatro años en el poder. Le ha computado la historia. Es verdad que ganan democráticamente. Es verdad que ganan. Y en el caso de Luis Rodolfo Abinader, todo el mundo sabe que ganó producto de la división del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes saben que cuando Luis fue candidato a la presidencia que perdió la primera vez, sacó alrededor de un 37%, frente a Danilo Medina, que sacó 62%. Sacó Danilo Medina en aquella reelección también histórica, porque contó con la aprobación de cuatro años de un gobierno fabuloso. Danilo Medina fue el que implementó la tanda extendida, Quisqueya, aprende contigo, eh, la visita sorpresa, en fin, una serie de políticas públicas que hoy la gente le está echando de menos. 911, eh, las guaguas que, eh, de la oficina de obra pública, usted se quedaba en el camino y a usted lo auxiliaban inmediatamente. Usted tenía un accidente y el 911 aparecía al instante. De manera que el pueblo sabe valorar en su justa dimensión y al pueblo de la República Dominicana, como decía el profesor Juan Bosch, el pueblo es sabio. El pueblo sabe determinar en cada momento histórico a quién le corresponde dirigir el destino. Es verdad, querido Giovanni, que hay una guerra de encuestas y la perspectiva que hay en esas encuestas es que Luis Rodolfo Abinader baja y tanto Leonel Fernández como el Partido de la Liberación Dominicana se encarrilan de manera puntera, mientras Luis Baja, el PLD y la Fuerza del Pueblo suben concomitantemente. Ese es el escenario que hay, Giovanni, al día de hoy, ese es el escenario que hay en la República Dominicana. O sea, un escenario, Giovanni, competitivo, porque cuando tú afirmas que la oposición sigue fluyendo, sigue creciendo, significa que no es como están planteando eh, personas que están cercanas al gobierno de que Luis Abinader gana solo, gana tranquilo. O sea, hasta ahora el escenario eh, puede complicarse con lo que tú expresas. No solamente complicarse, amables televidentes, sino que en América Latina y el Caribe ningún gobierno se ha reelegido. Y, y, y porque el, aparte de que ahora hay... Un, una definición en el Partido de la Liberación Dominicana que nadie puede cuestionar, que hay una estructura y una maquinaria de política que sabe hacer campaña y un Leonel Fernández que también sabe hacer campaña, que también es aguerrido, que apoyó, digamos, a, de alguna manera a Luis Abinader, pero que ya no lo está apoyando. Esos números que de alguna manera ayudaron a Abinader a ganar la presidencia de la República, hoy Luis Abinader... No cuenta con esos números, todo lo contrario. Se ha distanciado el expresidente Leonel Fernández de Luis Abinader. Y hoy, que muchos apostaron también a que Danilo Medina iba a ser, iba a apoyar a Margarita. Danilo Medina a, a, es un estratega fino y, a, y está mostrando el compromiso que tiene con el Partido de la Liberación Dominicana de ponerlo a trillar, de volver a coger un escenario político. Eh, que lo ponga en competencia. De manera que yo creo que ya hay encuesta que al candidato del Partido de la Liberación Dominicana le están dando un lugar preponderante, que lo están poniendo en competencia. Es más, amable televidente, yo tengo la información que inmediatamente Palacio se dio cuenta que el elegido era Abel Martínez hizo una reunión para establecer cuál era la estrategia porque el candidato del PLD se está convirtiendo en un fenómeno porque es quien tiene el tema de la defensa haitiana en la República Dominicana frente a eso que es una demanda de la población de poder controlar la inmigración el candidato del Partido de la Liberación Dominicana tiene la de ganar aunque eh, querida Giovanni y Ramón, eh, el, el análisis de, de nuestra compañera, eh, nosotros lo respetamos, pero también nosotros entendemos que si no existe una alianza y una unión, ese objetivo de que la oposición eh, pueda, que, ye, pueda llegar al poder se hace difícil. Por eso José Francisco Peña Gómez decía, muchas veces el PRD unido jamás será vencido. Yo entiendo que ahora es, es, ese, esa frase célebre de José Francisco Peña Gómez le queda querido Ramón a la fuerza del pueblo y al PLD. Claro, no, y que evidentemente ahora mismo el escenario que se plantea son diversos. Esta semana se hacer una encuesta donde el presidente Abinader sale muy por encima de los candidatos de la oposición, pero cuando tú le sumas también lo que tiene la oposición unificada, entonces sí le dan por encima del presidente Abinader. O sea, lo que se va a plantear aquí es ver qué va a pasar en la oposición política, si tanto la fuerza del pueblo, el PLD y el PRD llegan a tener un acuerdo y que a partir del año que viene puedan tener una candidatura unificada que pueda entonces enfrentar al partido de gobierno. Hace años que no se presentaba en República Dominicana un escenario político electoral como este. Estábamos acostumbrados en los últimos años al bipartidismo político, PRD y PLD solamente. Eran las dos fuerzas protagónicas en el país, y siempre que en los últimos años íbamos a elecciones, era o el PLD o el PRD, como dos fuerzas mayoritarias. La gente podía elegir y el pueblo se dividía en dos, entre el PLD y el PRD. Ahora no, ahora el, PLD, el, el pueblo tiene que dividirse en cuatro, porque hay cuatro partidos mayoritarios que van a presentar candidaturas presidenciales también por sí solos, que eso también es lo que abunda más en lo que están, se está comentando en el ambiente político de la posibilidad de que aquí se establezca una segunda vuelta en el año 2024. Por lo mismo que decíamos, que si no hay una unificación en la oposición, ningún partido de los que están en la oposición por sí solo, y tampoco el que está en el gobierno, van a poder llegar al 50%. Tú sabes, querido Ramón y Giovanni, amales televidentes, en la política y ahora en, en este trayecto final... Van a existir muchas hipótesis, van a existir muchos análisis. Ustedes podrán observar, amables televidente, que Ramón, como analista político, puede decir que es azul y Giovanni Morillo decir que es rojo y Giovanni Perecocino decir que es, ver, que es verde, que es amarillo. Entonces, los detentores del poder que están ahora en su puesto, muchos se sienten a veces ofendidos por cualquier opinión de un analista. Señores, hay una realidad política que es la que está expresando nuestro compañero. Ahora el pastel está muy dividido, que yo analizaba hace unos días que la alianza opositora, señores, hay que pensar en todo, porque así como la oposición está apostando una segunda vuelta, también el gobierno está apostando a pasar en una primera vuelta. ¿Y qué hace un estratega político opositor? Tiene que observar todos los escenarios <coughs> Porque la oposición no puede apostar solo a una segunda vuelta y si Luis Abinader pasa en una primera vuelta. ¿Cómo usted frena esa situación, una persona que está en el poder y tiene en el plus del gobierno, de los recursos, del erario público? Otro elemento que aquí pocas personas lo han planteado. De llegar a un acuerdo, señores, en la primera vuelta es una posibilidad que aquí no se está hablando. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? El PLD y la Fuerza del Pueblo en una primera vuelta y dejan esa segunda vuelta para después. Es un elemento también importante. Lo que pasa es que cada quien está luchando por su segundo lugar. La Fuerza del Pueblo, con un partido de recién nacimiento, que en las elecciones pasadas sacó un 5 y tanto por ciento, ahora mismo refleja otra realidad. La encuesta le dan un 20, un 25, un 30, dependiendo la encuesta que se vislumbre. ¿Y qué es lo que pasa? La fuerza del pueblo no quiere retirarse ahora en la primera vuelta. La fuerza del pueblo quiere llegar a su primera vuelta y que le cuenten sus votos y tener un partido grande. Lo propio pasa con el PLD, que fue el partido más afectado en esta división, donde tuvo una disminución de los votos que históricamente desde 2004 han obtenido. Entonces, el PLD también está en esa posición de que tiene que llegar también a una primera vuelta para posicionarse también como un partido también hegemónico en la sociedad dominicana. Es decir, que los dos están luchando por ese posicionamiento en el ambiente político y como se ven los liderazgos de ambos partidos, es poco probable que en un momento como el de ahora se pongan de acuerdo. No es imposible. Eso va a depender también de cómo vaya el panorama político, de lo que pase después de febrero. Hay unas elecciones municipales que poca gente habla de eso, pero las elecciones municipales van a definir realmente hacia dónde va el gobierno. No hay que hablar de encuesta. La mejor encuesta se va a hacer en el 2024, en febrero. Quien gane las elecciones municipales va a ganar las elecciones presidenciales, pero también hay que ver si los partidos de oposición, que tienen que ponerse de acuerdo a partir de febrero, porque en febrero va a faltar un año para, para las elecciones municipales, si también se van a poner de acuerdo para llevar candidaturas comunes en esas elecciones municipales. O sea que son varios panoramas que hay que seguir analizando. Para poder ver qué va a pasar en el 2024. Así es, vamos a ir a una pequeña pausa, Mares Televidentes, y regresamos con más tópicos que estuvieron en un lugar protagónico toda esta semana en la opinión pública. Adelante, director. Seguimos, seguimos en Tribuna TV. Ramón, un tema que, que tú me hablaste, que está en toda la opinión pública, ya tú decías que a partir de febrero la oposición tiene que ponerse de acuerdo con relación a las candidaturas eh, comunes y lo que está pasando hoy con relación a la Junta Central Electoral. Claro que sí, ¿no? En esta semana vimos como la Junta Central Electoral convocó a todos los partidos políticos a la sede de la Junta. ¿Por qué? Porque evidentemente se ha visto un activismo mucho mayor en los últimos meses dentro de los partidos políticos. Dentro de ese proceso, la, en la Junta Central Electoral participaron todos los partidos políticos para escuchar el planteamiento de ese pleno de la Junta con relación al proselitismo político. Ustedes saben que, según la ley de partidos, la precampaña inicia en julio del año que viene. En julio del año 2023 es que inicia formalmente la precampaña. Pero ¿qué sucede? Que hay un espacio antes de la pre-campaña, que es el que estamos viviendo ahora, que eso no está previsto en la ley. Y al no estar previsto en la ley, bueno, entonces cada partido político ha tomado eh, y hacer sus acti actividades políticas de acuerdo al organigrama que han establecido los partidos políticos. Si bien es cierto que hay un activismo en los partidos, también hay que entender que los partidos políticos, inclusive por el propio mandato de la ley de partidos, tienen que estar en un proceso de reorganización, de readecuación y de crecimiento por igual. Los partidos no pueden estar inertes durante todo este proceso. Los partidos políticos deben de organizar sus estructuras partidarias, deben de ver quiénes están en cada uno de los comités municipales, deben de mandar a la Junta cada año eh, su padrón de afiliados y su padrón de dirigentes actualizados. En cada agosto, entonces los partidos políticos evidentemente tienen que estar trabajando en ese proceso. Los partidos políticos no solamente trabajan para las elecciones, los partidos políticos tienen un día a día que deben de completar por el propio mandato de la Junta Central Electoral. En el caso, por ejemplo, del PRD, el PRD está haciendo reuniones con sus dirigentes, de organización de sus dirigentes. Lo propio veo que está haciendo la Fuerza del Pueblo también en tema de afiliación, lo propio está haciendo el PLD también. En sus temas de afiliación y empadronamiento, el PRM por igual. O sea que yo creo que es más un llamado de la Junta a que los partidos políticos también puedan entender un poco el proceso en que llevamos, pero los partidos también deben de seguir su día a día en lo que es la organización de sus estructuras partidarias. Sí, y, y más aún, eh, querido Ramón, querida Giovanni, que ya a partir del otro año, nuestro entender es que comienza ya la cuenta regresiva de lo que pasará aquí en el 2024. Señores, y en febrero, como decía nuestro compañero, esa alianza de la oposición en las candidaturas congresionales municipales, como también definir sus candidatos, sus candidatos a senadores, diputados, alcaldes, de parte del gobierno, del PRM, señores, es sumamente importante. Por eso es que hemos observado... Hemos observado por los dominicanos que ya se está hablando de candidaturas del Senado Ramón y Giovanni aquí en el distrito. Se habla de Robertico Salcedo, se habla de Aníbal Díaz, se habla de Hugo Veras, porque ya el PRM. Don Héctor Guzmán también. Don también. Héctor Guzmán. Se habla de que el PRM que quiere retener alguna de esas plazas y sabe la situación que algunos de sus legisladores. De sus alcaldes, hoy no están bien posicionados por su mal manejo. El gobierno, ¿qué ha tenido que hacer? ¿Qué ha tenido que hacer el gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona? Comenzar a hacer mediciones para cambiar ese escenario en el 2024 y poder retener plaza. Señores, esto es lo que está pasando aquí, que mucha gente no entiende. La, la política de nuestro país y los pueblos no son sellos gomígrafos. Aquí el PLD no gastó muchísimo dinero y salió del poder. Y también no ha pasado en América Latina que esta pandemia se ha llevado a gobierno. Toda esta situación tiene que poner a reflexionar al gobierno, pero también a la oposición. Porque estamos hoy en día en una República Dominicana consciente. Esta no es la misma sociedad de hace 10, 15, 20 años. Señores, ya hoy en día yo me siento confiado, querido compañero, que a la hora de que un ciudadano dominicano ejerza el voto en el 2024, muchas veces no va a importar el partido, no va a importar la tradición, va a importar el ejercicio y la acción y la conducta de ese actor político, sea una mujer o un hombre. Nosotros apelamos desde aquí, desde esta plataforma, a la conciencia ciudadana. Claro, los ciudadanos van a preferir resultados, eh, candidatos comprometidos con sus localidades, gente que sea capaz de representarle dignamente, un legislador que sea su representante, que tenga la capacidad de legislar, fiscalizar y representarlo como como manda la Constitución de la República. Ese es el mandato para, por ejemplo, un legislador, que un alcalde pueda eh, asumir las competencias que le da el pueblo, esa prerrogativa cuando un ciudadano vota por un candidato y lo hace eh, representante, ya sea en el gobierno municipal, en el gobierno central o de manera congresual, eh, porque el ciudadano está buscando quien les escuche, quien sea su voz, quien les resuelva la problemática que hay. Queremos, eh, eh, digamos, eh, eh, políticos. Comprometido con los mejores intereses. Eh, todavía en la República Dominicana hay cañadas que hay que limpiarla. Todavía en la República Dominicana hay problemas desde el punto de vista sanitario. Hay provincias aquí donde hay que andar con el tema de la, de, de, del sistema fluvial, el sistema sanitario. Hay provincias lejanas que el gobierno tiene que darle todavía eh, respuesta a los ciudadanos, que los electores entienden que cuando eligen, valga la redundancia, al político, es para que el político les resuelva. No es nada más para estar en campaña, ¿eh? es para que les resuelva. Entonces, digamos que, como tú dices, Giovanni Ramón, en el 24, eh, el, el método que tienen los ciudadanos de valorar, rechazar o aprobar a los políticos es mediante el voto. Y qué bueno, porque es el mecanismo democrático que confiere la Constitución y nuestras leyes. O sea, que es verdad lo que tú dices. El 24 la gente aprueba o rechaza. Y, y es tan importante, señores, la reflexión que hace nuestra compañera Giovanni Pérez Corsino. Pueblo dominicano, hoy en día, hoy en día, uno de los grandes problemas que ha tenido este gobierno, tanto de la sociedad civil, de la gente que no pertenece a partidos políticos, que le está pidiendo cambios al presidente. Cambios de personas que han estado dos años en este gobierno. Y su ejercicio no corresponde a las aspiraciones y a la expectativa de la ciudadanía dominicana. Señores, hay gente que está esperando el 2023, que ya viene la campaña, que Luis Abinader se sacuda. Pero no solo de la sociedad civil, sino a nivel interno. Y por eso es que nosotros volvemos a apelar a la historia. Sabemos que nuestro amigo Luis Rodolfo Abinader Corona, en los gobiernos de don Antonio Guzmán, en los gobiernos de Salvador Oreblanco Blanco era un niño, pero quien les habla, Giovanni Morillo, en mi caso particular, siempre fui un niño inquieto y por eso me gustaba irme a la historia. Señores, uno de los grandes problemas que ha tenido esta marca que está hoy en el gobierno es la situación interna, 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 con la decisión, situación de los que han ejercido en el, el poder con sus compañeros de partido voy a irme a la historia lo pasó Salvador Reblanco con José Francisco Peña Gómez estando en el poder pero más reciente la situación de Hipólito Mejía y Atoy de Can y hoy, hoy aunque se quiera subestimar a las personas que están en el PRM y le están haciendo un daño a este gobierno señores, al final esas situaciones pesan a la hora de ir a unas elecciones. Señores, ustedes no observaron que Lionel Fernández y Danilo Medina no sacaron ese orgullo personal, ese problema entre ellos y por eso salieron del poder. Si el PLD llegaba unido las pasadas elecciones, no estoy diciendo que Luis Abinader perdía las elecciones, porque habían realidades de, de desgaste por los años en el poder, situaciones que estaban ahí en el escenario político. Ahora, señores, el escenario no iba a ser el mismo del PEN con un 35%, el Partido Unido con un Lionel Fernández. Señores, el, el PRD, hoy PRM, José Francisco Peña Gómez, que siempre soñó que ese partido era una marca, señores, el mismo pensamiento de Lionel Fernández, Ramón, que habló que había PLD hasta el 2044. Ese mismo pensamiento en un momento estuvo en la mente de José Francisco Peña Gómez. Cuando gana Don Antonio Guzmán, gana Salvador Blanco, conjuntamente esos dos y por una división llega llega Joaquín Balaguer en el 1986. Pero si no pasaba esa situación, señor, el PRD duraba 20 años ¿y qué pasó? Que el PLD, el partido que nace en el 73, no cometió esos errores. Y duró 16 años de manera consecutiva y cuatro en el primer gobierno de Leonel, 20 años. Y señores, hoy el PRM tiene que ver esa situación, porque es una realidad que entiendo que se está ocultando y hay gente ahí que está en el poder que se están olvidando de la realidad política del momento y entiendo Ramón, tú como actor político también tienes que reflejarte en lo que en lo del pasado Claro, Porque no. lo que le pasó a Jacobo Magluta le puede pasar a Ramón Pimentel, lo que pasó a Danilo Medina le puede pasar a Ramón Pimentel. Claro. Entonces tú tienes que aprender esos errores. Lo que ocurre es que muchos partidos, cuando llegan al gobierno, se olvidan de los partidos y no saben que los partidos han sido la plataforma política que te ha llevado al gobierno. Y los grandes retos que hay que tener un presidente, y más ahora el gobierno de turno, es llevar esa relación política. Esa relación que debe existir entre partido y gobierno para que haya una convivencia real entre mantener un partido fuerte y mantener un gobierno a flote. Así es, tenemos que ir a una pausa, Giovanni. Tenemos hoy una interesante entrevista con el señor Mario Doñé, economista, psicólogo. Muchos temas vamos a tratar con el importante que nosotros entendemos que la clase política, como también la nueva generación, la juventud, debe de observar debe de observar Pueblo Dominicano. Vamos a ir a una pausa y regresamos con esta interesante entrevista al distinguido amigo Mario Doñé. Adelante, director.